La institución educativa de Jerusalén le sigue apuntando a hacer diferentes proyectos en donde se conserve al medio ambiente, involucrando a los diferentes estudiantes sin importar en qué grado se encuentren. En la apuesta de ser el primer municipio ecosostenible de Cundinamarca, también la CAR donó una maquinaria a la institución educativa departamental nacionalizado para realizar el propio papel, recurso que han sabido aprovechar los estudiantes para sus diferentes actividades. Con ellos trabajamos las etapas del proceso, ellos aprenden a trabajar en equipo y paralelo a eso estamos cuidando el planeta, enseñándoles a ellos que hay muchos recursos, muchas cosas que podemos hacer para cuidar nuestro planeta y en este caso pues papel que usamos todo el tiempo. Sin duda, los chicos la tienen clara en el momento en que les preguntan por qué les gusta participar de esta actividad y si la consideran importante para su desarrollo integral, además de que se convierte en un espacio de compartir aprovechando el tiempo. Esta actividad me gusta porque es diferente a las clases y también aprendemos cosas diferentes y porque cuidamos el medio ambiente. Debes de botar el papel, nosotros lo utilizamos, lo reciclamos. Y acá se utiliza para los profin, por ejemplo, cuando mandan a hacer carteleras, lo reutilizamos. Debes de gastar plata en comprarlos, acá los hacemos y los utilizamos. Son 8 los pasos que se deben seguir para pasar de su fase principal, que es el papel cortado, a tenerlo ya para la elaboración de carteleras o cualquier actividad que realicen en la institución. El proceso, pues, primero que todo, se pica el papel, después de picado, se moja. Y pues de mojado se licúa, después se pasa a la tina, lo sacamos de la tina con las mallas, le ponemos una tela secante y lo pasamos a la prensa a sacarle el agua. Los estudiantes son conscientes de la importancia de este aprovechamiento, por ello realizan la invitación para que cada vez sean más las instituciones que se unan a este tipo de iniciativas. Invitamos a los colegios que reciclen las hojas de cuaderno o cualquier hoja. Ya que muchas personas piensan que solo es basura, tal vez de hacer un papel nuevo y nos sirve para muchas cosas más. Esta actividad la realizan cada 8 días, sacando 30 pliegos a los cuales pueden acceder todos los estudiantes. Su elaboración se demora 3 días y la participación del estudiantado es voluntaria. Y de esta manera lo aprovechan los estudiantes, tanto para sus carteleras, revista escolar y otras actividades. Desde Jerusalén, Cundinamarca, Angeli Gutiérrez para Enlace 13.